definición también al Claro, círculo. le da un poco de definición por la curva que elijo, digamos. Pero funciona parejo tanto en clean como con una distorsión. Se levanta lo mismo. No es que actúa, viste, en relación a la distorsión como un booster común, digamos. Totalmente. Así Y bueno, que. y todo esto cierra con el Y carbon cierra con. Y copy. acá tuve que resolver, digamos. Ya te digo por una cuestión de tamaño. En realidad, mi delay de cabecera hoy en día es el Nova Repeater, porque es muy. Tiene una calidad bárbara, tiene el tap. Y me gusta mucho cómo suena. El carbon copy, me gusta mucho cómo suena también. Digamos, lo que pasa es que no siempre me gusta la bola de delays. O sea, me gusta y lo uso. Digamos, estoy siendo práctico, digamos. Claro. La modulación me encanta, por supuesto, pero Sí, no sí, la uso bien. todo el tiempo. Como estoy prescindiendo de chorus o de flanger o de modulaciones en realidad en esta Sí. pedalera, estoy usando el phaser nomás, entonces uso la modulación del carbon copy en algún momento que necesito un poco más de aire, ¿no? De Claro. vuelo. Y bueno, es un delay, hay que tener un delay. Está bien. ¿Y aquella pedalera, la grande, digamos, esa la usás y tocas en un lugar muy No, mira, pesado? esto te digo, ¿Cómo estas es son el cosas tema? de las últimas semanas. Esta la armé en estos días. Es Esa es como. una. La que tenés abajo es una pedal train, ¿no? Es una pedal train. Esta es una pedal hole. Esta la diseñó Tito Fargo, Sí, lo conozco. que sabe de pedales Lunga también. Y es un diseño muy lindo, es muy liviana. ¿Viste? Parece que estuviera haciendo propaganda de todo lo que tengo, pero me parece bien. Yo la hago la propaganda porque si las cosas están buenas, Sí, tiene. Es súper liviana y hay tiene que todos esos. estimular. Es muy liviana. El diseño, este, es así cuadrada. Está buenísimo reclinado porque, como ven, hay 8 pedales metidos ahí. Claro, es súper chiquita. Está inclinadita, entonces podés acceder a los 3 niveles. O sea, en realidad es para 6 pedales. Yo soy un marciano y Claro. les encontré la vuelta porque, o sea, hay que tener uno que entre a la mitad y Totalmente. así que hice una como una pirámide rara de pedales. Y esta es una pedal train, esta me la pasó Silvio. Sí, me lo formás, que sí. Sí, esta es la pedal train mediana. Tengo la más grande, la parrilla para 12 personas. Sí. Bueno, esta es la parrilla mediana. Y en realidad lo que armé acá es más o menos lo mismo que ahí. Quise tener una opción, digamos, para tener en casa. O, a ver, ahí está, gracias. Vamos al output de acá. Pero el funcionamiento más o menos es el mismo. Como esta pedalera ya va a quedar en la sala, Claro. entonces acá, ¿viste?, opté por armar una cosa muy parecida. Es un phaser, este phaser es tremendo. Espera que hay algo puesto que no debería estar. Phaser, así que tiene otra versatilidad, ¿no? Tiene casi un Leslie por momentos. Claro. El compresor DOT, este es del principio de los 90, es una reedición, digamos. Está bueno, este es un óptico, al contrario del MXR, que es un VCA, un Sí. compresor de voltaje. Este es óptico, funcionan distinto, pero es un compresor que se nota también. La fuerte se la chupa un poco si le das bastante cristalino, es más limpio que el otro. No, me gusta más el comando, de alguna manera. Pero esta está bueno y es una super construcción. El Fulton está buenísimo también, pero me gusta más el Dan Electro. El Fuzz es un pedal que es precioso, a mí me encanta. Yo empecé con Big Muff. Tuve un Tone Bender, te comenté en un Sí, el momento y box. cometí el pecado de venderlo, pero era un niño, no sabía lo que tenía. Así que, pero el Fuzz siempre hay que tener un Está Fuzz. bien. Lo uso en poco, siempre como verán, no lo uso tan fuseado. Me gusta cómo trabaja con las válvulas el Fuzz, digamos Claro. que se complementa, o con algún pre que esto. En este caso lo armé como en la otra pedalera, tengo el pre después de las distorsiones. ¿Y ese UCD es un versión 3? Es un 3, sí. Está bueno, tengo sentimientos contrarios con el OCD. Hay veces que me gusta,
Y a veces no tanto. Es un excelente pedal igual, ¿no? Pero... Suena bárbaro. Pero no, a veces reacciona irregularmente. No se apaga. Sí, tiene un fe, tiene un shade. La patadita al pedal la Sí, conoces, eso es ¿no? genial. Eso es genial. El LCD tiene un shade con los pedales que vienen después. Claro, por que eso se lo cae. explicamos, ¿viste? Es jodido, porque como no tiene buffer, ¿viste? Se complica. Claro, entonces yo lo uso más que nada para grabar. En vivo nunca le confío, porque siempre le pongo un trémolo después y se lo chupa. Igual acá tendría que ir un distorsión, como si vamos a emular la otra pedalera Claro. chiquita. Esta es como la pedalera Mercedes, ¿no? Como tenemos el Fulton, todo Fulton, Exotic, el AC Claro. Booster. Que como verán, los uso así como un. Es un excelente pedal el AC Booster. Así que ya te digo, estuve trabajando comparando este con el Massa y realmente no es el mismo pedal. Sé que no es el mismo circuito ni pretende serlo, pero le encontré un seteo en el cual me sirven los Claro. dos, lo uso de una manera similar. Así que eso para mí es muy válido. Y después acá, este clúster que tenés acá es un Ah, trémolo. estas son esas bellezas que hacemos con Andrés. En realidad, lo que me pasó fue que estaba armando todo el seteo para tocar Siberia Country Club. Y en un tema uso un chorus Sí. y en otro tema uso un trémolo. Y realmente, poner la pedalera, un pedal grande, por ejemplo, yo estoy usando el Small Clone. Este es el chorus que más estoy usando porque Claro. me gusta mucho, porque tiene una sola perilla, ya está. ¿Querés chorus? Es esto. Si no, ya hay que irse a. El chorus es un efecto que en realidad me gusta ponerlo en el estudio. No, no es un pedal que se justifique demasiado en una pedalera desde mi punto de vista. Digamos, cuando estás grabando. Sí, Claro. para vivo, pero cuando estás grabando no tiene tanto sentido porque lo que querés es agrandar todo. Claro. Pero este como sí es un efecto, se nota, es hasta grosero. Me gusta el color, me gusta más que el voz. Y entonces Andrés, como tiene uno, sus pedales están basados en Electro Harmonix. Le dije, vos haces un chorus tipo Small Clone y necesito un trémolo. ¿Se puede poner en un gabinete? Él tiene unos gabinetes más grandes, que son como el Wonder y el del Sí. Fox. ¿No se podrán poner los dos en uno de esos gabinetes grandes? Y me dice, sí, déjame ver. Hablo por teléfono, che, te los puse en uno chiquito. ¿Cómo? Qué capo. Y dice, mira, entraron. No, no caben las baterías, pero entraron los dos. O sea, son dos pedales. Hay Claro. dos plaquetas acá. Está genial. Y le agregó un control de depth que el otro no tiene. Yo no se lo pedí, en realidad. Ya para mí es un problema que le agregue un control más, porque ya me da opciones que justamente en este tipo de cosas lo que no estoy buscando son tantas opciones. Voy a los pedales para que no me den tantas opciones. Es como trabajar con lo que hay. Así que, pero me hizo este pedal que la verdad que es precioso, es muy práctico. Gonzalo Córdoba me lo dio, me dijo, ¿y eso? Y se pidió otro. Ya. Claro. Entonces tiene uno igual él ahora. Este, el Line 6, este es un pedal muy lindo. Este está reemplazando, en todo caso, cumpliendo la función del envelope follower del 440, que en realidad es al revés la historia. Primero tuve este y después encontré el envelope, que es más analógico, es más lindo, digamos, algo que tiene, pero... No, es básicamente el mismo efecto. Lo que pasa es que el otro tiene un grano que este no tiene. Pero Line 6, o sea, yo adhiero, Line 6 está todo muy bien. Pero lo que tiene muy lindo es este efecto, que no sé cómo se llama, throbber o no sé qué. Es como un filtro que aparece después. Entonces, ¿qué es muy lindo? ¿Viste? Le hace una. Está Está lindo, está bueno, está lindo. bueno. Y acá tenemos, mirá, como no. Ahí, acá tenemos un No, son como Buenísimo. espejitos lindos, digamos. Y el synth es lindo para usar con un poco de delay.
O sea, supongo que sí, pero ¿por qué no usas sistemas de switching programables? ¿Sabes qué? Lo estuve pensando, el año pasado estaba armando todo el set nuevo y me di cuenta que iba a tener otro coso más y se me estaba agrandando mucho la pedalera y simplifiqué con esto, en realidad. Este es un radial modificado. Uh-huh. Este lo modifiqué porque le hice poner los LEDs que no tenía. No quería gastarme un montón de guita en un pedal que no sabía bien el uso. Por ejemplo, el que viene con LEDs de radial, que es más grande, sí. Y salía como $200, ponele allá, y este me salió $60 sin los LEDs. Y para el uso que tenía pensado usar realmente, le hice después hacer la modificación. Entonces acá lo que estaba haciendo el año pasado, digamos que es el otro sistema que tengo armado, era un envío, era como que manejaba como si fueran tres pedaleras en una. Y además me ahorraba, digamos, la degradación de la señal. Claro. Entonces, lo que tenía puesto acá, ponele, suponer, tenía el compresor y el AC booster, ¿no? Y acá al final poníamos el MXR este y el delay. Entonces es como si tuviera cuatro pedales nada más en la serie. ¿Qué pasa? Acá lo mandaba al POG y al filtro, digamos, es como que son dos pedales más. Para armar y un phaser también, el pobre filtro y un claro. Phaser, y en este lado mandaba el fuzz, el overdrive y otro delay. Entonces, armando las diferentes combinaciones, puedo tener tres sonidos por tema directamente, directos, claro, totalmente, y más de tres sonidos en tema, está, me parece que con eso me arreglé. Igual estaba usando estas dos pedaleras. Claro, terminaba usando estas dos pedaleras con este selector. Y aunque no se me complicaba realmente porque podía hacer todo, me pareció muy aparatoso. Hay un momento en el cual, viste, me quiero empezar a despojar de cosas. O sea, empiezo a armar y, viste, como voy armando todo. Y así que así llegué a esto, digamos. Mortal. Y Richard, con respecto a los amplis, ¿tu ampli principal cuál es? Y por ahora es. Y por un largo rato es el Mesa este, que está buenísimo. Después te saca un Softec, un 1050. Es hermoso, sí. Este lo recauchuté todo, este lo tengo desde los 90, de cuando compré la Parker. Y le hice hacer todo cambio de válvulas y de potenciómetros. La verdad que es una joya este equipo, es un equipo que anda muy bien. ¿Este lo usas con el Power Break? Sí, el Power Break lo uso para el Softec y para el Epiphone. Que bueno, te cuento un poquito de los dos. El Softec lo uso para grabar nada más, porque realmente, qué sé yo, no se justifica. Cabezal y baffle yo no tengo más ganas de llevar. Yo estoy en una era combo, digamos. Claro. Y este combo ya es más grande de lo que pretendía yo, pero bueno, es como un poco más gordo. Yo quiero tener uno que pueda llevar con una sola mano, porque es así la vida, ¿viste? Muchas veces tenés que cargar vos las cosas y tenés que poder cargarlas y no quebrarte la espalda. Este es más pesado de lo que yo hubiera deseado, pero lo que pasa es que el sonido es tremendo, así que claro. Tampoco es la boludez. O sea que este lo usas en el estudio. Este lo uso en estudio como opción, porque tiene dos sonidos distintos. Tiene una en esta entrada suena más como más tipo boxecito, pongamos, y acá suena más Marshall, digamos. Claro. Y es de 50 watts, o sea que le das roja, no tiene master, es así. Por eso en casa o en algunas situaciones uso el Power Break, viene a ser esto, el master. Claro. O sea, me contiene, ¿no? Y me estabas contando del crate este que vas a llevar de gira. Claro, este crate, la verdad que estos son un hallazgo. Tengo dos de estos, a falta de uno. Porque lo que estaba haciendo, esto lo empecé a usar en Ahí Vamos, donde empecé a usar, tengo una pedalera, una Pod XT, la tengo ahí guardada por ahora. Que es lo que usaba en el set de cuando tocaba con Gustavo, usaba la XT con una combinación de pedales también, pero básicamente el brain de todo el sonido era la XT, que estaba disparada vía MIDI desde la MPC, digamos que es el cerebro del sequencer de escenario que dispara y todos los, digamos, teclados, samples, mueve las pedaleras de Gustavo y mías y sincroniza con las luces, todo desde ahí. Entonces tenía los sonidos básicamente armados, programados en el piso, digamos, disparados según la lista de temas desde la MPC, y con simuladores de equipo. Entonces empecé.